Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy tenemos el lujo y el honor de estar nuevamente acá con nuestra invitada especial, la psicoanalista Olga Pilnik, psicoanalista y escritora, debemos decir. ¿Cómo estás, Olga? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Muy Bien. bien, muy contento de que estés acá con nosotros nuevamente. La gente siempre pide por tus videos, la verdad que sos muy, muy querida por la Nación Libre. Y hoy Bueno, tenemos un muchas gracias video, a los sí. que miran y escuchan. Y hoy tenemos un video muy interesante sobre un tema que vos tenés ampliamente investigado, que es el tema de la fobia, ¿no? No sé si llamarlo estructura fobia, estructura fóbica. Yo sé que vos tenés como algunos pensamientos acerca del término estructura, o digamos, cómo llamar a Esto esto. lo vamos a poner a discusión a eso justamente, a desplegar a ese tema. Si eso no es una estructura, todo eso, sí. Tal cual. Y titulaste, digamos, este video como El mundo de la fobia. Que me parece un gran nombre literario. De hecho, me comentabas recién, tenés un escrito, un algo literario escrito acerca del Sí, mundo de la fobia. se llama Los bordes del mundo, está inédito, ese todavía no está publicado, pero está ya escrito. Sí, es muy importante la relación de la fobia con el mundo y el mundo en el que vive un fóbico, que es un mundo, digamos, bastante particular y que tiene sus limitaciones y sus modos de moverse en ese mundo. Y una de las cosas de las que después vamos a hablar y a desarrollar un poco más, pero el fóbico para moverse necesita siempre un mapa, ¿no? Eso es fundamental, la noción del mapa en la fobia, ¿no? Mira. Que a veces, en una lectura tal vez un poco más superficial, uno podría pensar que son rasgos obsesivos, que necesita programar todo, saber hasta dónde. Y en verdad, en la fobia hay una necesidad muy grande de construir un mapa todo el tiempo, de tener una suerte de agenda escrita o hasta mental para saber por dónde va el camino, que difiere mucho de los rituales obsesivos. Solamente en una apariencia superficial se podrían aproximar, pero en Claro. verdad la construcción del mundo para el obsesivo es una construcción estable. En cambio, para la fobia no. Está re interesante eso. O sea, supongo que se aproximan en tanto hay un alto grado de control en esto del Claro, mapa. claro. En el aspecto del control solamente uno podría aproximarlo, pero es un aspecto bastante como superficial del análisis respecto de lo que significa para la fobia la construcción del mapa y lo que significa para el obsesivo que tiene relaciones estables con el mundo. En la fobia no hay relaciones estables con el mundo, eso es. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es eso? No hay relaciones estables con el mundo en la fobia. Bueno, para eso tendríamos que ir primero, para ir por un poco por orden, el tema Bien. de las fobias infantiles, para llegar a por qué a un fóbico adulto, un paciente adulto, con fobia, su mundo queda inestable, ¿desde dónde parte, no? Las fobias son infantiles por definición. Recién lo hablábamos antes de empezar el video, de que todos los niños, y esto es como un universal, aunque algunos lo olviden, digamos los padres en la crianza o el propio niño siendo adulto lo olvide, hay un universal de que pasa por algún momento donde tiene o fobias alimentarias, hay determinadas cosas que no come, bueno, o pescado o lo que sea, pero En mi caso, sí. yo no comía pescado. Vos me contaste, lo Ahora ponés. me encanta el pescado, como un montón de Claro, porque eso estaba en función de la fobia infantil. O, por ejemplo, a veces, que hemos comentado este caso también, de fobias a determinada ropa o determinado color. Bueno, si la madre le compra un suéter azul, no quiere saber nada con el color azul. Bueno, hay una cantidad de fobias infantiles que tienen que ver con un momento de pasaje, con un momento de la constitución subjetiva que ocurre en todos los niños.
y que no necesariamente se consolida en un objeto fobígeno, como habíamos visto en el caso del pequeño Hans, toda la consolidación del objeto de la fobia y la función que cumplía como operador del corte, el significante cifrado en esa fobia. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no se llega a esa instancia, sino que hay un modo universal de, yo diría que es un modo en el que el niño se opone a algo de la demanda materna, generalmente, o del otro que esté a cargo de su crianza, para no hacerle caer todo en la madre, digamos. Es un modo de separarse de esa demanda del otro. Un modo, yo creo que te citaba algo que decía Ricardo Rodulfo en algunos momentos, de un modo como muy precario, muy, muy primitivo de poder elegir, de poder instalar algo del deseo propio. Un primer modo de decir que no a la demanda del otro, sin que se consolide como síntoma fóbico, ¿no? Porque ya te digo, esto llegada a la pubertad, o inclusive antes de la pubertad, esto se va y ni los padres lo recuerdan, ni el propio niño siendo adulto, salvo que haga un esfuerzo de memoria, que diga, bueno, a ver, como yo te preguntaba, a ver, ¿qué no me gustaba cuando era chico? Ah, no, hubo una época que yo no comía, no sé, puré de batatas, no sé, o de papas. Con la comida es muy usual, ¿no? Eso. Lo más frecuente son las fobias alimentarias. Después están las fobias también a determinado tipo de ropa, a otras cosas, pero lo más común es que pasa por el alimento, porque el alimento es decidido por el otro, y además hay como una obsesión materna de que el niño se alimente, ¿no? Claro. Y que sea sano y de todo, y no sé qué, y bueno. Exacto, sí, yo te iba a decir, claro, como la ropa y el alimento son dos cosas como muy que... el otro se ocupa, ¿no? Como que lo alimenta y lo viste en un principio, entonces es como una cosa de intercambio entre ellos, entonces es lógico que aparezca, ahí sí tiene esa función de decir que no de alguna manera. Totalmente, es como, son como los lugares casi maternos o de cuidado del otro por definición, el alimento, la ropa, bueno. Y entonces, bueno, es como un lugar de pasaje, donde se va construyendo un modo de decir que no, un modo de retirarse a esa demanda del otro. Después está lo que trabajamos en el video de Juanito. A mí me cuesta decirle el pequeño Hans porque me encanta decirle Juanito. A mí también me gusta Juanito. Que no es muy correcto y que hay que decir el pequeño Hans, pero a mí me gusta Juanito, no sé por qué, pero bueno. Porque tal vez porque yo... soy rosarina y entonces todo el litoral tiene más que ver con ese tipo de nombres. No, no hay el pequeño Hans, hay Juanito. Entonces, en Juanito nosotros veíamos que este objeto caballo, de alguna manera, cifraba muchas cosas de su transferencia con Freud, había letras de su nombre propio, una cantidad de cosas cifradas en ese significante que venía de alguna manera a suplir la función de operador del corte que debería ubicarse en el significante del nombre del padre como operador del corte. Entonces eso es cuando ya una fobia está consolidada. Pero aún así, aún en una fobia consolidada y con un objeto fobígeno, de todos modos, lo que dice Lacan, y Freud de alguna manera también lo plantea, es que siempre es como un momento previo hacia el viraje a otra neurosis que puede ser la histeria o la neurosis obsesiva. Mira, ¿verdad que está re interesante. En el Hombre de los Lobos, por ejemplo, primero fue la zoofobia y después la neurosis obsesiva que Freud dice de contenido religioso. Como si la neurosis obsesiva y la histeria fueran neurosis con un grado mayor de elaboración, con una mayor elaboración sintomática que en la fobia. Entonces, bueno, Lacan habla de placa giratoria como algo que va a ser un pasaje o va hacia otro lado, no queda ahí. Sin embargo, uno en la clínica se encuentra con pacientes adultos que padecen fobia.
Claro. Que su mundo está estructurado como el mundo del fóbico. Y lo de la construcción del mundo es muy importante porque en la infancia, justamente como las fobias empiezan siendo infantiles, sí o sí, no empiezan en la pubertad, empiezan muy tempranamente, es el momento de la construcción del mundo. Es el momento de la construcción de lo que yo te hablaba el otro día, de esas oposiciones simbólicas, adentro, afuera, arriba, abajo. En el caso de Juanito era cuando está el caballo o cuando no está, puedo salir cuando el caballo no está, pero si está, me quedo adentro. Bueno, ahora estamos todos adentro porque está el coronavirus. Nos volvimos todos fóbicos. Exacto. Los fóbicos sufren menos la cuarentena. Escuché a algunos analistas que me dicen que la sufren más, pero bueno, depende cómo se ubique. Yo digo, sufren menos porque sufren menos el encierro, en realidad. Sufren menos el encierro y quizás más la paranoia ante el contagio en algunos casos. Claro, claro, la paranoia del contagio y padecen más al salir, ¿no? Pero bueno, el encierro depende. Bueno, eso ya es más particular de cada sujeto porque además de las coordenadas de la estructura fóbica, está el tema de, cuestiones muy singulares de su historia. Cada neurosis se arma de una manera singular, ¿no? No hay una manera universal como cada uno armó su propia neurosis, ¿no? Eso también proviene del campo de la historia personal y una cantidad de cosas. Pero en términos generales uno se encuentra, yo he tenido varios pacientes adultos con fobia. Entonces, quiere decir que hay un viraje hacia otra neurosis, neurosis obsesiva o histeria, que no se produjo nunca, como si hubiera quedado en detenido. Una etapa previa, ¿no? Ya no es infantil, no está consolidado en un objeto fóbico ya, aunque algunas zoofobias, yo te hablaba creo que también en el video de Juanito, que algunas zoofobias permanecen por largo tiempo. Por ejemplo, pacientes que son fóbicos a un animal, por ejemplo, a los gatos o a los perros, lo que sea, los encontrás de adultos con la misma fobia, siguen sin poder acercarse ni a un gato, ni a un perro, pájaros o lo que sea. Eso, las zoofobias suelen persistir mucho tiempo. Mira. Es más, pueden no diluirse nunca. Hay un cuento extraordinario de Jean-Paul Sartre que se llama La infancia de un jefe, donde aparece la fobia del personaje central, es una fobia a las estatuas. El personaje no es un niño, es un adulto que tiene fobia a las estatuas. Es muy bueno ese cuento. ¿Por qué digo que en la infancia esto tiene un sentido? Porque el niño se está construyendo el mundo, está construyendo algo de cierta dimensión simbólica, de entender lo que es afuera, lo que es adentro, lo que es el día, lo que es la noche. Todo eso en la infancia tiene un sentido. Y que la fobia de alguna manera procura, yo diría de una manera un poco precaria, pero procura algo de esas oposiciones simbólicas que le permiten al niño construir algo del mundo. Ahora, en un sujeto adulto, ¿cómo se arma eso, no? Que no evolucionó hacia... Es fea la palabra evolucionó, sí. Pero bueno, que no, para que no quede como, que no hizo un pasaje hacia otra neurosis un poco más elaborada, como la histeria o la neurosis obsesiva sería, ¿no? Que en ese sentido vos estás de acuerdo como que la histeria y la neurosis obsesiva es como más elaborada, como que cuenta con más recursos el sujeto para tramitar algo de su mundo interno. Sí, cuenta con más recursos, cuenta con más mecanismos de defensa, cuenta con un síntoma más estructurado y localizable. En la fobia muchas veces eso queda ilocalizado,
más allá del objeto fobígeno, hay un malestar permanente de ese sujeto que queda ilocalizado, a veces se traslada como una fobia social, son sujetos que no salen mucho, que no les gustan mucho las reuniones sociales, que sufren solamente de tener que ir a una visita al médico, o bueno. Sabes que hago un paréntesis, ¿no? Mi prima, que es bastante más joven que yo, me contaba que dentro de la gente de su edad está muy generalizado el tema de la ansiedad social, como que es algo que siempre existió, obviamente, pero que yo también he visto como que en las generaciones más jóvenes me parece que está como muy difundido, y no sé si es una cuestión de algo que estará influyendo en la juventud de alguna forma. Como hay gente que hipotetiza, no sé, el tema de la tecnología, que hace que el contacto sea siempre a través de un medio tecnológico, entonces el contacto como real, cara a cara, produce mucha ansiedad porque no están tan acostumbrados, o qué, viste, hay gente que dice eso, pero es verdad que se ve como mucho más el tema de la ansiedad social ahora. No sé si sí. Estamos en tema, ¿no? Pero No, es súper interesante eso, porque es verdad, eso está, digamos, más generalizado actualmente. Antes era mucho más difícil encontrar o que haya pacientes adultos fóbicos. En general se presentaban más neurosis obsesiva e histeria, y es cierto que ahora está más generalizado y en pacientes jóvenes. Mira. Lo que sí, a mí al menos me parece un poco apresurado deducir que eso proviene de la cuestión de la tecnología y de que el contacto sea solo, de manera virtual, porque yo a veces lo pienso al revés, digo, bueno, si no existiera la tecnología, esta gente estaría todavía mucho más aislada. Claro. Vos imaginate el contexto de la pandemia que estamos viviendo si no tuviéramos internet. Yo me muero. Bueno, realmente sería un aislamiento brutal. Entonces, sí. A veces muchas cosas rápidamente se la echan a la cuenta de la tecnología, y a veces es al revés. La tecnología opera favorablemente. Me gusta eso, me gusta esa forma de pensar. Porque yo también siempre fui como de pro tecnología y no tirarle como toda la culpa de un montón de cosas, o de asumir que es mala sin saber cuál es lo que va a causar, ¿no? Así que está bueno. Fíjate hoy en día todas las cosas que está posibilitando, ¿no? Bueno, mismo video que estamos haciendo, claro, vía Zoom, porque no podemos estar de manera presencial, es decir, que es muy posibilitante. Yo estoy atendiendo en este momento a un adolescente que está muy complicado y que ha tenido varios intentos de suicidio, y lo estamos trabajando, digamos, de manera virtual. Y él me dijo que a él le facilita mucho, que a él le costaba, porque yo lo llegué a atender muy pocas veces de manera presencial, y de verdad era un chico que le costaba mucho hablar, le costaba incluso venir, desde tocar el timbre, entrar a mi consultorio, y él lo que me decía es que el modo en que estamos trabajando ahora, a él le resulta mucho más fácil hablar. Y totalmente. Realmente las sesiones han tenido, digamos, un avance mucho mayor, y es un chico que está muy complicado. Entonces, en este sentido, a mí no se me hubiera ocurrido proponerle una cuestión de vernos de esta manera si no fuera por el contexto de la pandemia. Claro. Es decir, que uno también podría tener, una vez que esto pase, esperemos que pase, uno podría tenerlo como un recurso posible, como incorporarlo. Y como pensar, una herramienta, claro. Claro, que en algunos pacientes eso hasta es posibilitante. Yo tuve una experiencia muy similar con una paciente que conté el otro día. La gente de Yoica me había invitado a hacer un vivo sobre análisis online, ¿no? Cómo era mi experiencia de atendiendo online, y yo contaba varias cosas. Una de las cosas que decía era que en algunos casos los pacientes estaban más contentos con esa modalidad. Por ejemplo, esta chica es una chica que es muy inhibida, cada vez menos inhibida, por suerte, digamos, el análisis va avanzando en ese sentido, de hecho era su motivo de consulta, pero que en las sesiones presenciales le costaba muchísimo hablar, incluso mirarme, miraba para el costado y cada tanto me miraba a mí, viste, como era
la mirada se le volvía como medio insoportable. Sin embargo, en las sesiones online, la mirada está como suavizada por el tema de que no estamos mirando a los ojos directamente, sino que la pantalla de la cámara tiene como un leve desfasaje, entonces hay menos intensidad en esa mirada, la presencia es un poco menos intensa, y eso la va habilitando a ser más suelta, a hablar más fácilmente, y ella está mucho más contenta en ese sentido. Claro, sí, sí. Eso, a mí, eso que decís de la mirada me parece súper interesante, como para profundizarlo y pensarlo, porque de verdad habilita, porque lo que tiene la tecnología que me parece interesante es que habilita cosas, pero no obliga. En este caso estamos obligados por el contexto, pero en tiempos normales nadie te obliga a atender a un paciente de esta manera, sino que uno podría tenerlo como un recurso posible. Una cosa es que algo sea un recurso y otra cosa es que algo sea obligado, ¿no? Parece exacto. Es distinto. Pero es cierto que hay como dificultades con el plano de lo social en pacientes muy jóvenes, que antes tal vez no aparecía esto como de una manera tan predominante, pero habría que profundizar un poco más en las causas. La verdad que no me atrevo a decir cuáles son las causas o quizás es pluricausal, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar interviniendo. Está muy bueno. Sí, porque hay condicionantes históricos, sociales, cuestiones de la propia neurosis, de la propia historia. Siempre hay varias coordenadas que hay que pensar, ¿no? Nunca es tan lineal el análisis de nada, en realidad, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de cómo llegamos a plantear aquello que a un niño le sirvió, porque verdaderamente son útiles las fobias infantiles en la construcción del mundo, y que decíamos que aún en aquellos niños que no consolidaron un objeto fobígeno, sino que es como un modo de pasaje, las más comunes que nombrábamos, las fobias alimentarias o a determinado tipo de ropa, eso que a un niño le posibilitó el decir que no a la demanda del otro y la construcción de un mundo propio, de saber lo que es afuera, lo que es adentro, etc. En un adulto, eso se vuelve bastante más complejo, porque se tiene que mover por la vida con esas coordenadas que son bastante precarias, frágiles. Y entonces, ¿no? La cuestión de la relación con el mundo no es una relación estable. El mundo se le vuelve algo que tiene que construir día a día, ¿no? Como se despierta y tiene que construir el mundo cada vez. No hay una relación estable con el mundo. No descansa en que el mundo está ahí, más allá de él o de ella misma, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que esto te lo decía antes, tiene que funcionar con un mapa. Para el fóbico es muy importante el mapa, y que eso a veces puede confundirse con la neurosis obsesiva respecto de la previsión, del control, pero en la fobia cumple muy otra función, porque no es un control en el sentido obsesivo, sino que es para garantizarse algo del mundo, para poder para no perder el mundo, para no, ¿no? Uno diría, bueno, pero si pierde el mundo, queda ¿en qué lugar queda? Bueno, queda tragado en alguna demanda del otro, porque mira, si la fobia cumplió esa función de entrada desde la infancia, que era un modo de muy primario de separarse del otro, de poder decir que no a determinadas cosas, evidentemente hay algo de esa demanda que sigue estando con una potencia o con una presencia que al sujeto no lo habilita a disponer, digamos, de coordenadas del mundo, o a contar con que el mundo existe y puede circular por el mundo, porque todavía hay una presencia importante de esa demanda del otro, ¿no? Que ya es un otro que probablemente sea inexistente, ¿no? Esto ya es como quedó conformada la neurosis del sujeto. Claro, ya incorporado en el psiquismo del sujeto ese otro. Sí. Y su posición ante él. Sí. Claro. Está interesante
sea que la constitución del mapa es una forma de poner limitación a esa demanda, como poder salirse de ella. Claro, y poder garantizarse de que el mundo exista, que hay algo que existe más allá, digamos, digamos que el mundo persiste, que está de todas maneras, ¿no? Mira. Eso es muy impactante. Hace poco una paciente me decía que, bueno, tiene una cobertura médica, esto antes de la pandemia, así que no tiene que ver con la pandemia, tiene una cobertura médica que tiene previsto el envío de médicos a domicilio y generalmente tardan, ¿no? Como si te dijera que le digan, bueno, entre las 3 y las 6 de la tarde, en esas 3 horas van a llegar. Y ella no creía que iban a llegar, a pesar de que ya habían ido varias veces los médicos por distintas enfermedades que ella tuvo. Es más, daba por hecho que no iban a llegar. Entonces, cuando ¿Por tocaban qué? el timbre, cada vez se sorprendía, cada vez, ¿no? Es como, es impresionante, o sea, no cuenta con que verdaderamente el mundo funciona o que el otro está ahí, el otro en esa forma de otro, no como demanda, ¿no? Que decíamos que está seguramente anclado en una demanda del otro de la cual no puede salir, pero eso mismo es tan paradojal que se le torna inubicable el otro, como alguien que efectivamente va a tocar el timbre, que es un médico que viene. Esa, de Claro, esas qué cosas como loco. yo los llamé, bueno, de ahí a que vengan, pero bueno, Claro, o sea, sí. como de ahí a que Interesante. Sí, como si no pudiera considerar que realmente fuera a pasar eso, ¿no? claro. Por eso el mapa es muy importante en tanto poder tener como una garantía mínima de que las cosas van a suceder. ¿No? Bueno, a tal hora Mira. hacer tal cosa, a tal hora hacer tal otra. No, no. Son pacientes a los que les resulta muy difícil dejar como el campo abierto, como esta gente que dice, bueno, lo que se dé, lo que suceda, bueno, eso se les vuelve insoportable. Quizás por eso mismo se les vuelve insoportable la cuestión de lo social, el campo de lo social, porque en el campo de lo social no es todo previsible. Claro, está fuera de su control. Claro, puede ir a un cumpleaños y encontrarse con que justo hay alguien conocido, o no sé, lo que sea, ¿no? Pero generalmente parecieran rasgos obsesivos, pero obedecen a esta condición de la fobia, ¿no? Esta condición de poder garantizarse algo del movimiento en el mundo, ¿no? Claro. Me sale preguntarte en relación a esto del mapa, ¿no? Que está re interesante. ¿Se te ocurre como un ejemplo de mapa que te acuerdes de algún paciente o de alguien que como Sí, para? una paciente que usaba la agenda de manera tal que parecía un diario íntimo, o sea, anotaba en la agenda, pero todo es todo, ¿no? Por ejemplo, ella tenía que ir a hacer algún trámite y entonces anotaba hacer tal y tal, tal, ¿no? Y no había podido ir por algún percance o porque se había, o sea, que lo imprevisto ingresara en el escrito, porque ella ponía en la agenda, no pude ir por tal y tal cosa, como si tuviera que, entonces si al día siguiente miraba la agenda, en la agenda quedaba reflejado por qué no pudo ir y que entonces lo postergaba para tal día, ¿no? Como si eso le armara todo un circuito de su derrotero por el mundo, digamos, ¿no? No es que, bueno, simplemente no pudo ir a la FIP, suponete, que es un lugar muy agradable para ir, por otro lado, no pude ir a la FIP, bueno, listo, voy mañana, ya está, ¿no? No, no, ya notaba, no pude ir a la FIP, porque entonces, ta, 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 y en lugar de ir a la FIP hice tal otra cosa, o estuve... Claro, y anotaba eso que como para, como de alguna manera asegurarse de que las cosas habían acontecido efectivamente de esa forma o cómo era Sí, la función para un vos. poco que las cosas habían acontecido de esa forma y que había como un circuito, como, a ver, como un derrotero, como un camino,
tanto hacia atrás como hacia adelante, esto es lo interesante, porque era, anotaba cosas de días anteriores y lo que iba a hacer en los días subsiguientes, tanto hacia atrás como adelante, que había un derrotero, que había un camino, que había algo que le garantizaba su estar en el mundo. Bueno, era muy impresionante esto, pero era así. Claro. Y si no tuviese esa agenda, por ejemplo, ¿qué pensás que le podría pasar o que le hubiese pasado? Y bueno, lo que aparecía eran grandes montos de angustia, ¿no? Por eso es muy fácil confundirlo con la neurosis obsesiva, porque el obsesivo tiene rituales que si no los realiza se angustia, pero esto no eran rituales, esto es la construcción de un mundo en el cual habitar. Claro, la diferencia ahí que yo entiendo de lo que estás diciendo es como el obsesivo hace rituales como modos defensivos contra el deseo, suponete, contra la pulsión, contra algo que es amenazante para su yo, y los rituales le sirven como defensa contra eso, ¿no? Deseo de algo sucio, entonces se lava las manos todo el tiempo para sentirse limpio y reasegurar su narcisismo de que en realidad está limpio, suponete. Exacto. Pero en el caso del fóbico, lo que vos describís es como que más que una defensa contra el deseo, ese control le permite dar lugar a algo de su deseo, ¿no? Como es más una defensa contra la demanda. Mira, lo escuchaste, lo leíste perfecto, porque es exactamente así. Lo que, el problema es que un analista puede escuchar eso como una defensa, y en verdad puede tener algo defensivo, pero no es una defensa contra el deseo. Es una defensa contra, digamos, quedar apartado del mundo, fuera del mundo, capturado por esa demanda del otro de la que todavía no ha salido. Y en verdad es algo que le posibilita acceder al deseo y le posibilita una cantidad de cosas. Esa agenda tan nutrida le posibilitaba salir al mundo y hacer cosas, interactuar con una cantidad de cosas. O sea, que cumple una función casi inversa que en la neurosis. Inversa, totalmente. Con lo cual está bueno estar avisado porque uno puede leerlo al revés y la consecuencia a nivel clínico es grande. Claro, porque en realidad el analista tiende como a combatir algo de la defensa para que el sujeto se encuentre con su deseo. Y en verdad, confundirlo ahí es complejo, porque entonces no entender que eso es lo que sostiene al sujeto. En verdad no es algo bueno, yo no estaría muy de acuerdo con combatir, pero sé que hay analistas que toman esta posición, de combatir la defensa, posición que Lacan criticó tremendamente en la década del 50, pero analistas lacanianos actuales trabajan así. Pero bueno, no importa. Más allá de esa aclaración, quiero decir que, bueno, que combatir algo que en verdad es lo que sostiene a un sujeto y lo que posibilita que ese sujeto haga algo, que haga algo que tenga que ver con su deseo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Algo que lo ubique, que lo encamine hacia una vida más deseante, ¿no? Eso me parece interesante para distinguir. Me parece que ese es un punto clínico clave. Sí, muy claro. Sí, porque si la defensa está al servicio de que algo del deseo se realice, ¿no? Eso es claro hasta en las fobias infantiles, ¿no? Porque si uno dice, bueno, se defiende de comer tales comidas que le propone la madre y quiere comer solamente, como vos me contabas, comer solo pan o solo tomate o lo que sea, pero en realidad ese solo pan, solo tomate, es su modo de acceder a un mundo propio, no es algo defensivo, ¿no? Entonces ahí es confundir la defensa con algo de poner cierta barrera a una demanda tremenda del otro, ¿no? Claro, la diferencia es una defensa contra el propio deseo o es una defensa contra la demanda del otro, digamos, algo así, ¿no? Cuento a la gente, porque recién charlábamos con Olga, cuando hablaba de esto de las fobias infantiles, estas como la comida y qué sé yo, y yo me acordaba de un amigo
que tenía en esa época, Darío se llamaba, que siempre nos reíamos con mi familia porque íbamos a comer a algún lado, éramos re chicos nosotros, no sé, tendríamos 6 años, 7 años, no sé, o incluso menos. Y él se pedía pancho, pero dejaba la salchicha y se comía el pan. Y él solo comía pan, en todas las comidas. Se pedía como capaz algo re importante que traía como pan como elemento secundario, pero él solo comía el pan. Entonces, claro, dentro de esta lectura, algo ahí estaba queriendo como instituir de su deseo propio, ¿no? Como yo no voy a comer lo que debo comer según el mandato, suponente, sino que yo elijo qué comer. Exactamente. Por eso te decía, bueno, al comienzo que Ricardo Rodulfo lo planteaba ahí en la cátedra, en Clínica de Niños, como una manera bastante primitiva o primaria, o bueno. Un primer momento en tanto, no es que uno puede decir yo no quiero esto, quiero esto, sino en vez de asumir completamente esa decisión, lo atribuyen como a un conflicto con otra cosa, como un miedo o como... Claro, como un rechazo hacia algo, ¿no? Como, bueno, esto lo rechazo, como solo pan, ¿no? Dejo afuera todo lo que no sea pan, que es como un modo de dejar afuera al otro, ¿no? Todo el resto de la comida son como representaciones del otro, si uno lo pudiera pensar de esa manera. Y el pan era lo que había elegido como para que sea lo propio, ¿no? ¿Por qué será que el pan, no? Sí. Habría que ir a buscarlo, Darío. Pero mira, en una lógica así más, más cotidiana, el pan generalmente los adultos promueven que los chicos coman cosas que tienen proteínas, vitaminas, bla, bla, y las harinas no. Entonces el pan siempre es lo... Entonces es elegir lo que el otro en realidad... Claro, probablemente le podrían haber dicho algo así como no comas tanto pan vos. Claro. Comer verduras, comer... Sí, ahí está. Claro, hay que comer verduras. Ahí, ahí voy a encontrar mi deseo, ¿viste? En eso que está prohibido. Claro, sí, sí. Está buenísimo. Sí, yo te contaba esa anécdota un poco extrema respecto al dulce de leche y los álamos. Es increíble, contala porque es increíble. Bueno, es una anécdota personal que me pasó con mi hijo cuando era chiquito, creo que tenía 5 años o 6, ya no recuerdo, creo que 5, que yo hacía mermeladas frutales caseras como para que, bueno, toda esta cuestión de la alimentación natural, y vivíamos en la Patagonia en ese momento y teníamos una hilera de álamos en el jardín, que además de que son altos y finitos, en la Patagonia con el viento que hay se mueven tremendamente. Claro. Entonces él se había subido a la punta del álamo y se movía el álamo así. Uf. Y desde arriba me gritaba que le comprara dulce de leche. A lo cual, como eran casas, no hay edificios, eran calles de tierra, los vecinos de las casas salieron a decirme, por favor, comprar el dulce de leche, que se baje de ahí, porque era muy impresionante ver el álamo como se movía. Así que a partir de ahí, compré dulce de leche, sí, finalmente me convenció. Muy bien, muy bien. Qué insistencia. Era como una imagen así muy, el álamo moviéndose y con un niño pequeño ahí arriba, todo por el furor de las mermeladas frutales. ¿Sí? Cuando un adulto se entusiasma con algo y lo quiere imponer demasiado al niño, tiene resultados como esos, ¿ves? Además se viene claro, sí, un vecino. Tal cual, y supongo que como padre, ya me pasaron a mí, ¿no? Pero capaz a partir de esas conductas del niño, uno puede como repreguntarse y decir, ah, capaz estaba siendo muy insistente con el tema de las mermeladas o qué sé yo, ¿no? Como que le refleja como... Algo te vuelve, algo te retorna. Claro. Sí, sí, sí. Dejé de hacer mermeladas desde ese entonces. Bien. Bueno, entonces partíamos de ese momento infantil
que es como el momento donde alguien, digamos, se despega de la demanda del otro y empieza a construir algo de su mundo, ¿no? Uno ya piensa que, digamos, al menos los que no atienden niños o no tienen esa experiencia tan cercana con la infancia, en general se tiende a pensar que eso ya viene, ¿no? Que ya hay cosas que ya están hechas, y no, en la infancia hay que construirlo todo. Y esa construcción del mundo se da siempre de esa manera, ¿no? En cierta disyunción con la demanda del otro, a pesar de que hace falta que haya un otro ahí que sostenga esa posición, pero de ese modo se va construyendo algo del propio mundo. Cuando eso estuvo de alguna manera bastante obstaculizado, no hay un momento en la pubertad, el famoso momento que describe Freud en la pubertad, donde algo de eso vira, o a veces antes de la pubertad, hacia los 8 años más o menos, hacia una neurosis obsesiva o hacia la construcción de la histeria, así como lo relata incluso en El hombre de los lobos, ¿no? Uh-huh. El pasaje de la zoofobia a la neurosis obsesiva, como algo de cierto trabajo de la subjetividad ahí que evolucionó claro. hacia otra cosa, ¿no? ¿Y vos pensás que trabajando con fóbicos, digamos, adultos, vos notás como que también pueden hacer ese pasaje hacia la histeria o la neurosis obsesiva, o una vez que no se dio ese pasaje en la adolescencia o en la infancia, no hacen el mismo camino? O sea, no es que desarrollan una histeria o una neurosis obsesiva, sino que hay que trabajar con esa fobia y así se resuelve, digamos. Y lo que pasa es que ahí sí ya es caso por caso, eso es muy difícil de generalizar, porque eso depende mucho de cada sujeto. Yo creo que no es imposible que un sujeto pueda ingresar en una dimensión de la histeria o de la neurosis obsesiva ya siendo adulto, pero bueno, es difícil de saber de antemano. En principio uno trabaja con el paciente que llega y en las condiciones en las que está, y reconocer estas coordenadas y estos mecanismos de la fobia es importante para no confundirlo con todo este andamiaje defensivo que uno tiende a pensar que se trata de eso, y entonces, bueno, combatirlo o trabajar contra eso cuando en verdad es lo que ese sujeto lo sostiene. Ahora bien, bueno, ¿cuál sería la intervención del analista entonces? Claro, eso te iba a preguntar. Bueno, al menos en mi experiencia, una intervención que digamos, me parece que dio resultado y que efectivamente pudo avanzar los distintos pacientes con esto, es en poder abrir esos lugares de construcción que ellos tenían, como esta construcción del mapa, poder abrir ciertas cuestiones de que el mundo está, ¿no? En principio en la transferencia, que es el mundo primero con el que se encuentran analista y analizante. Eso está garantizarle que yo voy a estar ahí en el horario de la sesión, algo que parece obvio, pero parece obvio para otro tipo de neurosis. Vos fíjate que cuando vos atendés a un niño pequeño, los niños te dicen, bueno, pero si yo vengo la semana que viene, vos vas a estar... Los chicos no están tan seguros. Bueno, hay que pensar que en estos adultos algo funciona de una manera parecida a esta construcción del mundo infantil. Entonces quizás el lugar ahí de la transferencia es como poder... de alguna manera ser testimonio de que ese lugar persiste, de que ese lugar va a estar en esos horarios, a menos que haya algún inconveniente, y entonces yo le aviso, ¿no? Claro, o sea, como que asegurarle que ese espacio, que es su espacio, supongo que ese es uno de los puntos claves, ¿no? Como, es un porque, punto clave. Claro, porque está con vos, pero yo, esta es lo que yo entiendo de lo que decís, ¿no? Como no se está queriendo asegurar de que va a estar la demanda del otro, suponete.
se quiere asegurar de que va a existir ese espacio que encuentra que es suyo, que es como donde puede poner en juego algo de su subjetividad. Absolutamente, sí. Eso en los pacientes fóbicos es fundamental. Y eso que uno lo dice porque, viste que a veces hay palabras, hay frases, hay giros, modos de decir en nuestra práctica analítica que se repiten sin pensarlos demasiado, ¿no? Como si uno le dice, porque generalmente uno lo plantea esto, bueno, este espacio es suyo o tuyo, bueno. En la fobia eso es absolutamente así, es literal. Necesitan que ese espacio de alguna manera esté garantizado, ¿no? Y que ese espacio los espera tales días y a tal hora y que el analista está ahí, a menos que tenga algún problema, y bueno, y que en ese caso le va a avisar. Bueno, ese tipo de cosas en la fobia son fundamentales. Claro. Y no va de suyo, digamos, que el otro va a estar ahí, ni que lo espera, ni de que ese es su espacio. Nada de eso va de suyo. Hay que aclararlo, digamos, hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo, sí. En un paciente obsesivo eso no pasa. Digo por esta confusión que hay con mecanismos que parecieran como de un control obsesivo. El paciente sabe que uno está ahí, además puntualmente, toca el timbre a la misma hora. Eso habla de una convicción. Eso sí, habla de una convicción, porque si no, no estarían ahí con tanta puntualidad. Eso, Lo veo en mis pacientes y lo veo en lo que fue mi análisis también. Siempre yo tocaba el timbre a la misma hora. Claro, es exacto. Es bueno, exacto. Eso es por la convicción absoluta de que eso existe, de que está ahí el analista, está ahí el espacio, ambos están en el mismo mundo. Esto quizás, por eso está buena esta referencia a lo literario que hacías al comienzo, porque en la literatura, digamos, como que se abren espacios, bueno, como siempre en el arte, yo porque estoy más en la literatura que en otras cosas, pero se abren espacios que no están en otros lugares, en otras disciplinas. Entonces, en la literatura es muy fácil ver cuando un escritor ha transitado, no digo que sea fóbico, pero que ha transitado espacios de fobia, porque generalmente inventa mundos, tienen como un roce con la literatura fantástica, con introducir algún elemento raro, algún elemento que enrarece el mundo estable, justamente porque han estado en esta cuestión de la fobia donde el mundo se les enrarecía. Eso es bastante fácil de pesquisar y no necesariamente pertenecen al género de literatura fantástica. Son cuentos más bien realistas, pero dentro de esa realidad se produce como un giro de algo extraño, ¿no? Bueno, Cortázar es un ejemplo de eso. Y Cortázar era bastante fóbico. Mirá vos, muy buen dato. Que cuando escribió Circe, eso le permitió superar una fobia, ¿no? Wow. La escritura de ese cuento. Pero uno localiza esa dimensión de la fobia cuando Cortázar, de repente, en un marco muy realista, enrarece un aspecto del cuento, ¿no? Hay algo del mundo que se le vuelve extraño. Que ya... Para vos, ¿por qué meten ese elemento extraño en el cuento? Porque para el fóbico el mundo es extraño, digamos, hay algo que no le está garantizado, que no es... que va de suyo, que la mañana es la mañana, la noche es la noche, que sale y se encuentra con determinadas coordenadas que son estables. Entonces, en la literatura eso se reproduce así, ¿no? Parece, bueno, a mí particularmente es el género que más me gusta, es este realismo un poco distorsionado, que ahora hay autores más actuales que lo hacen, como, bueno, por ejemplo... que yo estoy leyendo ahora, que es un autor muy joven, que se llama Félix Brussone, que hace todo el tiempo ese juego entre el realismo y agregar un elemento que enrarece lo que estás leyendo, pero que no es literatura fantástica. Claro, me hace acordar que, no sé si es lo mismo para nada, ¿no? Pero el desarrollo que hace Freud en lo ominoso, lo siniestro,
que él habla cómo desde la literatura se puede hacer también este, el efecto de luminoso, que para él, digamos, para los que no vieron el video o no leyeron el texto, tenía que ver con la introducción de un elemento extraño, viste, como no acorde a lo que uno esperaría como de la realidad, que muchas veces tenía que ver con cosas animistas, viste, con una forma como más primitiva de comprender el mundo, como de que, no sé, a partir de mis pensamientos lo puedo influir, o de que gente puede intuir mis pensamientos, o de que hay una relación así medio mágica con el mundo. Y Freud decía, se puede conseguir ese efecto, pero no pasaría ese efecto si, no sé, la realidad que uno plantea en el cuento es este, fantástica, ¿no? Si vos planteas en el cuento, no sé, Señor de los Anillos, ¿viste? Y te tiran magia, o Harry Potter, no es este ominoso el efecto, porque estás en el marco de un mundo que ya es mágico de por sí. El efecto de lo siniestro se genera cuando el marco del cuento parece realista, pero de repente hay algo que se sale de ese marco. Totalmente, es así, porque si no, digamos, por eso, por lo menos en mi opinión, en mi opinión y en mi gusto literario, la literatura de género no es tan eficaz, ¿no? Si uno lee, qué sé yo, ciencia ficción o literatura fantástica, ya más o menos sabe, qué sé yo, literatura policial, aunque la policial es más interesante, a mi gusto, porque tiene elementos sorpresivos, pero más o menos uno sabe con qué coordenadas se va a encontrar, ¿no? Salvo que sea, por ejemplo, una ciencia ficción como la de Ballard o la de Philip Dick, que son bastante distintos, pero en la literatura de género más o menos el sujeto se encuentra, el sujeto lector, como acomodado en algo. En cambio, este tipo de escritura donde se introduce un elemento, no sé, yo estaba leyendo, por ejemplo, la novela Las Chanchas, de Félix Brussone, y viene hablando de una situación completamente cotidiana, realista, de alguien que sale a sacar la basura, y dice, uy, justo pasaron los marcianos. De repente vos decís, pero el tipo está en Marte, ¿no? Claro. Y después vuelve a una cosa absolutamente realista, y no te queda en claro si es un delirio del personaje, si está en Marte, a quiénes, o si le llama marcianos a algo que vos no sabes qué es, y que te vas a enterar después en la novela, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bueno. Que queda muy localizado en esa, me parece que la mayor parte de, digamos, de aquellos que construyeron el mundo de una manera un poco deficitaria, van a parar a la literatura generalmente, ¿no? Es ahí donde los encontramos. Sí, el arte tiene como esas cosas, ¿no? Como que da lugar a cosas de la subjetividad que no están, no se pueden constituir de otra forma, ¿no? Absolutamente, sí. Me hace acordar también, para añadir un último ejemplo de esto que decís, la peli que codirige Tarantino, me parece, no me acuerdo quién era el otro director, me sale Sam Mendes, pero no me acuerdo si era, bueno, del crepúsculo ¿cómo era? Al amanecer, creo que algo así como From Dusk Till Dawn es este el nombre de la película, y es una peli que está dirigida la mitad de la peli por un director y la otra por Tarantino. Y arranca siendo como muy realista, como muy normal, y de repente en el medio de la película pasa un mundo fantástico así, pero de golpe, y vos decís, ¿qué? No entiendo nada de lo que está pasando, es buenísimo. Claro. Se la recomiendo mucho si no la vieron. Sí, genera como ese efecto. Era claro. Como, che, yo pensé que el marco de la realidad esta en la que estaba la película era otro. Te iba a decir esto también, en todo esto, como siguiendo relacionando un poco lo que vos contabas, ¿no? El hecho de que no tengo una relación estable con el mundo, el fóbico, esto que vos decís, tomando en cuenta esto de la necesidad como de asegurarse como su espacio, me imagino que tiene algo que ver con eso, ¿no? Como que la estabilidad del mundo, como que nada le asegura que en el mundo va a encontrar su espacio. O algo así. Sí, hay algo de la búsqueda de un lugar, sí. Bueno, la búsqueda de un lugar, yo creo que podría eso ampliarse a cualquier sujeto, ¿no?
todo sujeto busca un lugar y busca hacerse un lugar en el otro, lo cual no quiere decir responder a la demanda del otro, sino más bien hacer una marca en el campo del otro. No, claro, sí. Claro. Que el campo del otro incluso puede ser el campo de la cultura, ¿no? Publicar un libro, ¿no? Eso es claro. Una marca en el campo del otro. O sea que en términos generales todo sujeto busca un lugar, pero en los sujetos de condición fóbica eso es como más, más ostensible, se nota mucho esa búsqueda, justamente porque provienen de un mundo que no es estable, ¿no? Claro, donde no lo tienen asegurado ese lugar, entonces... Donde no está asegurado ese lugar, sí. Sí, sí. Me estaba acordando de una... de un tramo de esto de los bordes del mundo, donde del texto que no está publicado, pero que en algún momento voy a publicar, pero donde hay una niña que, digamos, que sale de su casa, bueno, se sube al transporte escolar para ir a la escuela primaria, y en el transporte escolar hay un bullicio tremendo, como suele haber, ¿no? Si mirás los transportes escolares, los chicos se tiran cosas, se gritan, se tiran del pelo, qué sé yo, bueno, la mochila, no sé, lo que sea. Entonces, la conclusión que saca esta nena que sube a ese transporte escolar dice, ah, provienen de mundos sonoros, porque había ruido adentro del transporte escolar, porque se gritaban, porque se tiraban cosas, como que ella venía de un lugar aparentemente o de mucho silencio, o de, ¿no? Como que había algo, claro, del sonido que estaba ausente, ¿no? Tremendo. Provienen de mundos sonores, ¿no? Eso como algo de conclusión. Sí, sí, como de otro mundo, que yo no, sí. Como ella no venía del mundo sonoro. Exactamente. Tremendo. Sí. Che, y me veo tentado de, no sé si tenés ganas, en algún momento compartir ese texto, si querés, acá en el canal, podemos hacer como un mini videito leyéndolo. No sé qué tan largo es, pero sería divertido. Bueno, sí, sí. Sí, podría ser. Tengo que... Si tenés ganas. Sí, sí, tengo que buscarlo, porque como ahora estoy elaborando otros cuentos que, bueno, son distintos, pero sí, lo tendría que reflotar. Es interesante porque aparece mucho del mundo infantil, en los bordes del mundo, o sea, el título te da una idea de cómo se construye el mundo, ¿no? Los bordes del mundo también es los límites del mundo, ¿no? Que para un niño los límites del mundo están dados por los límites que ubica el otro. Claro. No solo los límites en cuanto a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, que es lo que habitualmente se llama límite, sino hasta dónde llega el mundo, cuál es el campo del mundo que un adulto abre para un niño, ¿no? ¿Qué le claro. muestra del mundo? Claro. ¿No? Claro, ahí supongo que está en juego esto que decís del adentro, del afuera, mi cuarto. ¿Pueden entrar a mi cuarto o es mi cuarto? ¿O yo tengo el control de mi cuarto? ¿O este es su cuarto? Esos límites decís, ¿no? Como... Exacto, sí. Eso estructura el mundo de un niño de una manera muy fuerte, ¿no? Y después son marcas a leer después, en un sujeto adulto, claro. Está re bueno, Leo. Te iba a decir, ¿querés agregar algo más o dejamos acá no, para la próxima? Claro, me parece para la próxima ya puntualizar y desarrollar un poco más. Me parece que hoy la idea era como abrir un poco el espectro, abrir el mundo, digamos. Poner las limitaciones. Sí. Desarrollar con mayor profundidad un poco cuáles son las características de un sujeto fóbico adulto, además de esto que estuvimos hablando acerca del mundo y del mapa, cuáles otras cosas y cuáles intervenciones clínicas y de qué manera puede ir atravesando un análisis un sujeto que está en esa visión del mundo, vamos a decirle, para no decirle estructura, porque yo coincido con algo que decía siempre Ricardo Rodríguez Ponte, que la única estructura es la estructura del lenguaje. No hay estructura histérica, estructura obsesiva o estructura psicótica. Él decía que son todas, esas posiciones son relaciones del sujeto al lenguaje. Hay una relación
obsesiva, histérica, fóbica, psicótica, pero que la única estructura en verdad es el lenguaje. Y yo ya a esta altura no sé si estoy o no de acuerdo con Ricardo, porque me formé bastante con él y prácticamente hay cosas que las repito así como él las decía, pero me parece que es así, que la estructura es el lenguaje. Después voy a pensar si yo pienso lo mismo que Ricardo, todavía no me despegué. Pero está re bueno, está re interesante. Bueno, así que perfecto, ya queda entonces eso para el próximo video. Vamos a profundizar un poco más en las características de estas personas fóbicas, cómo es el desarrollo de un análisis usualmente en estas personas, distintas intervenciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Olga, por estar acá con nosotros. La verdad gracias que... a vos, Matías, y un saludo a todos los que ven, escuchan estos videos. Un saludo a la Nación Libre. Muchísimas gracias por estar y bueno, la seguimos en el próximo video. Y ahora no tenemos mate. Bueno, vos sí. Yo mate, sí, yo con mate. Mate con mate. Podrías participar de un episodio de mate con mate.